que se va a crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí, en Michoacán, voy a conocer que vamos a crear la Secretaría de Cultura. ¿Por qué tomamos esta decisión? Por todas las razones aquí expresadas, lo que acabamos de escuchar y todo lo que se dice por la gente sabia de este país. Viene a mi memoria un michoacano ejemplar, Luis González, del pueblo en vilo, de un pueblo en vilo, y muchos otros historiadores, escritores, literatos, pintores, escultores, michoacanos y del país, en homenaje a todos ellos, es que se va a crear esta Secretaría de Cultura para nuestro país. El arte y la cultura serán una prioridad de nuestro futuro gobierno. Actualmente se trata al arte y a la cultura, como aquí se ha dicho, como un complemento, como un adorno, como un accesorio o como un simple negocio del espectáculo. Nuestra propuesta implica cambiar esa mentalidad para hacer del arte y la cultura nuestra esencia y un espacio de libertad y de expresión que enriquezca la vida pública. Quiero también complementar esta propuesta dando a conocer que le he pedido a Elena Poniatowska, amor, que ella sea la próxima secretaria de Cultura. No voy a hablar de quién es Elenita, no la quiero apenar, no voy a hablar de todo lo bueno que hay en ella, solo puedo decir que es un ángel de sabiduría y que la queremos mucho. Amigas y amigos, como ya lo expresé, la